Con un efusivo saludo a la teleaudiencia de Girón TV, Chabelo TV y achiras.net.es. Iniciamos el semanario Noti Girón correspondiente al lunes 4 de diciembre de 2017, mes de Navidad y despedida del año. A todos la bienvenida a informarse del acontecer gironense en 60 minutos. El semanario Noti Girón contiene materiales y informativos o de opinión y informativos educativos y culturales, todos ellos categoría A, aptos para todo público. El noticiero llega a todo el mundo a través de achiras.net.es y su cuenta de Facebook Live. Invitados a enviar o dejar sus mensajes y comentarios en las diferentes opciones que ponemos a su consideración, a su disposición. Para mensajes de texto o WhatsApp, comuníquese al celular 098-488-6690 o puede interactuar a través de la cuenta de Facebook Live de Achiras y también le damos la opción de llamarnos al 2275-573, línea de Girón TV. Los titulares de inmediato, se encienden las luces de Navidad en el Parque 27 de Febrero. Hoy en vivo estará el jefe político de Girón, Juan Bermeo, tratará temas de seguridad. El GAT Girón desarrollará Feria de Emprendimientos este domingo. Subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas realizó recorrido por la vía Cuenca Girón Pasaje. 30 días de prisión preventiva a presunto usurpador de funciones. GAT presenta proyecto Unidos, rescatemos nuestras tradiciones y costumbres. En el Ministerio de Transporte y Obras Públicas revisarán convenios suscritos de asfaltado de calles en Girón. Estará también en vivo con nosotros el economista Rubén Arce, técnico de emprendimientos del GAD Municipal de Girón, para darnos a conocer sobre el desarrollo de la primera feria de emprendimientos que se cumplirá este próximo día domingo. Atención, Leoquina Restaurant, por temporada de Navidad y Año Nuevo, pone a disposición de la ciudadanía almuerzos y cenas navideñas. Horneamos pavos vacíos y rellenos, piernas de chancho, perniles, lechones y más. Estamos a su servicio en la calle Antonio Flor, 835 y Eloy Alfaro, o llevamos el servicio al lugar que usted prefiera. Contáctenos al 099-543-8897. Leoquina Restaurant y Girón TV estaremos sorteando entre quienes se inscriban panes de Pascua, troncos navideños y un pavo relleno. El sorteo lo realizaremos el lunes 18 de diciembre en este espacio en vivo. Pueden inscribirse desde ya en las oficinas de Girón TV o llamando al 2275-573. Deben dar sus dos nombres, dos apellidos, número de cédula y número telefónico. Así es que a inscribirse desde hoy para hacerse acreedores a estos premios, cortesía de Leoquina Restaurant. Vamos con las informaciones. Leoquina Cultural es el nombre dado a la naciente agrupación de este centro cantonal, cuya meta es el rescatar y revivir tradiciones que han perdido espacios en nuestro medio. El primer objetivo, el concurso de años viejos e inocentes. El doctor Milton Calle, presidente de la Casa de la Cultura C de Girón y miembro del grupo, da detalles de la organización e invita a los colectivos gironenses a prepararse e inscribirse para los concursos, que dará en cada uno de ellos premios económicos de 300 al primer lugar, 200 al segundo y $100 al tercero. Veamos. En realidad, los festejos, las celebraciones más bien de despedida del año viejo y bienvenida de un nuevo año, han sido motivo de diferentes manifestaciones culturales. No obstante, es de dejar expuesto cómo se van perdiendo esas tradiciones, esas costumbres, ese acercamiento familiar, esas muestras de afecto y cariño que eran propias de la temporada navideña y que tenían su convergencia en la noche del 31 de diciembre, la despedida del año viejo. Aquí en Girón se ha conformado, está en gestación, está en desarrollo un grupo llamado Leoquina Cultural, que entre otros de sus propósitos tiene pues acometer el rescate de los bienes culturales, que no solamente se refieren a estas tradiciones que por el momento son su primer objetivo.
Es gente que no persigue otro propósito que coadyuvar en los aspectos culturales de Girón. Me honro también en contarme dentro de ese grupo de Leoquina Cultural y solicito, insinúo y sugiero a la ciudadanía que contribuyan, que acerquen sus propuestas y sus acciones para que este grupo Leoquina Cultural tenga éxito en su propósito de rescatar a Girón de ese marasmo en que vive, de ese olvido al que se le ha echado en cuanto a toda la expresión popular que antes se veía. Así también, y en su debido momento, se harán o se realizarán programaciones para el fomento de otras de las expresiones populares. Al programar la celebración de la Noche del Año Viejo y de los Inocentes, se ha convocado públicamente a un concurso para que serán premiados, no será con premios cuantiosos, pero con estímulos de constancia de su participación, de sus empeños. Y entonces invitamos pues para que se inscriban, inscriban sus años viejos, sus comparsas, sus disfraces individuales, sus conjuntos, en fin, de forma que demos a estas fiestas una connotación especial como solían tener en años pasados. Y la Municipalidad de Girón este año también prepara el concurso de Años Viejos e Inocentes, así lo decidió en la sesión ordinaria del pasado jueves. Los concejales están de acuerdo que el GAD lo haga en vista que es su obligación, pero surgió discrepancia por cuanto no lo sabían y recién la semana pasada se lo hizo conocer. Veamos. Dentro del objetivo principal, en este caso general, sería promover el desarrollo cultural del cantón a mediano y largo plazo mediante el estímulo a la conmemoración de fin de año y Día de los Inocentes, combinando la programación del GAD municipal y la participación de la ciudadanía. En la planificación que habíamos tenido previsto realizar estos eventos gracias a la iniciativa del señor alcalde, ya en el mes de noviembre se ha estado coordinando esta actividad. Es así que el concurso de Años Viejos se realizará el 31 de diciembre del 2017 desde las 8 hasta las 10 de la noche. Así también el desfile de comparsas por el Día de los Inocentes, que se realizará el día 5 de enero. Dentro del financiamiento es asignado por la municipalidad a través de las dependencias. Por ello se ha venido planificando desde algún tiempo atrás de realizar estos dos eventos, ¿no?, que son muy conocidos y típicos del cantón. Últimamente ha habido una falta de incentivo en este sentido. Yo creo que es importante motivar para que la tradición no se pierda. Sí, es un deber. Yo creo que la misma ley nos da este tipo de funciones a los GATs municipales. Desde ese lado, bien, en el noticiero de Notigirón salió ya la propaganda de que un grupo está organizando este evento. Estas personas se comunicaron conmigo para saber si es que estaba el municipio organizando algo y me testificaron que también conversaron con usted, Javier, y que tanto usted y yo les dijimos de que el municipio no estaba organizando nada de esto y ellos están organizando. Entonces ahí asomamos como la entidad que no hace y que tampoco deja hacer. La propuesta lo lleva desde el área de turismo, por eso es que no se ha convocado desde la comisión para organizar esto, ¿no? Que de pronto se presente a estas alturas, quizás coincide, y qué mejor que hayan personas que propongan esto y lo podamos llevar conjuntamente, qué mejor. Jamás es la intención de pronto de cruzarnos en las actividades. Creo que sea una iniciativa también a buena hora, pero en las atribuciones que tenemos nosotros es por mandato y por responsabilidad que debemos hacerlo ello. Pues yo estoy seguro que si el proyecto llegaba antes, íbamos a conversar antes con Javier y por lo menos saber qué pasó y nos vemos en la penosa situación de venir a confrontar nuestras verdades, porque la información nos llega a destiempo. El tema presupuestario, a las 3 de la tarde nos dejan. Seguimos fallando, ya se acaba nuestra administración y no tenemos información a tiempo. El proyecto, señor alcalde, fui testigo de lo que usted les dijo hace
varios días y se está presentando a estas horas que desconocemos cómo mismo se está llevando. Entonces es importante de que si tienen que hacer, pues que lo hagan con anticipación. Nos acompaña el economista Rubén Arce, técnico del Centro de Emprendimientos del GAD Municipal de Girón, quien nos va a hacer la invitación a una programación que planifica el municipio para este próximo domingo. Rubén, bienvenido, buenas noches. ¿De qué se trata la invitación que tienen previsto hacerlo y desarrollar en los próximos días? Mi estimado Eloy, un saludo cordial a su persona y a todas y cada una de las personas que a través de este medio importante para la localidad nos están mirando. Reciban también un cordial saludo del señor José Miguel Ushka, alcalde del Cantón Girón. Un saludo cordial a cada uno de los emprendedores que participaron dentro de un proyecto que fue promovido e impulsado por el GAD de Girón. Le comento, Eloy, que fue todo un éxito y un agradecimiento total a quienes apoyaron este proyecto conjuntamente con la cooperativa Señor de Girón y el municipio. Han unido esfuerzos para que este proyecto se pueda dar, ¿no? Entonces, resultado de este proyecto, hoy tenemos ya lo que es la Feria de Emprendimientos Girón 2017. ¿Se cumplirá qué fecha? El día domingo 10 de diciembre a partir de las 9 de la mañana estaremos presentando dentro del espacio que está ubicado junto al mercado municipal y la cancha de deportes. En esta calle estará todo lo que es la exposición de los proyectos e ideas de los participantes del proyecto de formación profesional, ocupacional e inserción laboral. ¿Qué podrá encontrar la ciudadanía dentro de las exhibiciones, de los stands que se estarán exhibiendo allí? Ya, dentro de esta feria, primero quisiera hacer la invitación. Esta feria es una feria abierta, sin embargo, tiene la intención de que cada uno de los participantes del proyecto puedan dar a conocer lo aprendido y de hecho pongan en práctica y en marcha cada uno de los conocimientos adquiridos dentro de ella. Se pondrán a exponer productos en lo que es panadería y pastelería, lo que es soldadura eléctrica, trabajos en metalmecánica. También tendremos, daremos a conocer lo que es el tema de electricidad y también en el área de gestión de emprendimientos tenemos modelos de negocios que cada participante que se han involucrado en este proyecto están listos ya para dar a conocer a cada uno de los habitantes y ciudadanos del cantón. Personas que no hayan asistido al curso y que deseen a lo mejor salir a exponer algún tipo de producto, ¿pueden hacerlo? De hecho que sí, están invitados instituciones educativas, los diferentes colegios, establecimientos a presentar sus proyectos, ideas. También están invitados a participar la población en general. Sí, el municipio cree que de esta forma podemos impulsar y dar y motivar a cada emprendedor a dar a conocer sus ideas. No únicamente que se quede como un conocimiento. Yo siempre he dicho que el conocimiento, para el emprendimiento se necesita un conocimiento. Y si este conocimiento trasciende de pronto con el impulso y el apoyo de las personas como el GAD municipal, la empresa privada, esto va a trascender mucho más allá. Contaremos también con participación de algunos cantones, como es el Cantón Navón, estará también el Cantón de acá de la provincia del Oro, Santa Rosa, también estará Pasaje presentando productos productos hechos con el producto que sale del mar. Estarán también presentando vinos artesanales. Dentro de la población de Girón también hay personas que estarán presentando lo que es la cerveza artesanal, hecho ya aquí, producido aquí en Girón, Eloy. Entonces, para nosotros es bastante motivador esto para de una u otra forma poder
impulsar a aquellas personas que quieren trascender, y pues de la forma que podamos hacerlo, con mucho gusto estamos para servir. Domingo a partir de las 9 de la mañana, domingo 10 de diciembre a partir de las 9 de la mañana, junto al Parque 25 de Junio. Exactamente, el domingo a las 9 de la mañana los esperamos, cordialmente invitados a nombre de la Municipalidad de Girón. Queremos hacer esta cordial invitación para que nos acompañen. Muchas de las veces yo creo, mi estimado Eloy, que el emprendedor o la persona no siente el respaldo y el apoyo, es que por esa razón es que a veces no queremos trascender. Pero si yo, si es que esta vez apoyamos y estamos ahí presentes, mirando y conociendo cada una de las ideas y propuestas que tienen nuestros participantes, es suficiente para que ellos puedan trascender y va a dar un resultado. Hoy en día nos complace comunicar también esto, porque hay emprendedores ya dentro de los cursos que participaron que indican que están trabajando, que ya han tenido un ingreso de unos $300, que ya tuvieron un ingreso de la actividad que están realizando. Entonces eso nos alegra, nos motiva a seguir con la propuesta del señor alcalde, que es la Escuela de Artes y Oficios que impulsa el municipio de Girón. Las personas que deseen mayor información, ¿a dónde pueden acudir? Todas las personas que requieran información y también participar de esta feria con su stand, no duden en visitarnos en el Infocentro, que está la oficina del Centro de Emprendimientos, o a su vez llamar a mi persona, mi número de teléfono personal, al 0983-390-741. Estamos abiertos, pues, a poder adherir a esta propuesta, a esta feria de emprendimientos, a muchas más personas. Desde ya sean bienvenidos. El Infocentro está localizado en la calle García Moreno, entre Antonio Flor y 3 de noviembre. Así ¿Algo es. Más, Rubén, que indicar? Bueno, esta feria, el objetivo es impulsar, como ya lo habíamos mencionado, el espíritu emprendedor de cada una de las personas que están dentro del proyecto de formación profesional y también dentro de la población. También participarán San Gerardo, la invitación a ellos, la invitación a nuestros emprendedores de la Asunción, a cada uno de ellos. Ellos también nos acompañarán, sí. Sean bienvenidos y esperamos que esta feria no sea la primera, porque es la primera, y yo creo y estoy seguro que va a continuar esta feria en el próximo año también. Bien, agradecemos a Rubén Arce, técnico del Centro de Emprendimientos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Girón. Vamos a una pausa, regresamos de inmediato con más informaciones. Construye la nueva minería. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas, martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón, en la calle Antonio Flor, 336 y Córdoba. En Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua, cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Aprende a cuidarte con estas tres super reglas. Tú puedes ser tu propio superhéroe. Lo que es mío,
es mío. Lo que es tuyo, es tuyo. Mis partes íntimas son el trasero y pene. Mis partes íntimas son vagina, busto y el trasero. Estas son mis partes íntimas y nadie las puede tocar. Ni yo debo tocar las partes íntimas de nadie. Mi boca tampoco se toca. No guardes secretos malos. Si te tocan y te piden guardar el secreto, no lo hagas, aun cuando te amenacen. Nunca guardes secretos malos. Cuéntale a alguien en quien confíes. Debo buscar y contar con adultos en quien confiar. Que me escuchen, que me crean, que me hagan sentir feliz y que no me hagan daño. Si alguien me toca mis partes íntimas o me pide que le toque las suyas, nunca debo quedarme callado. Aprende a cuidar tu cuerpo y sé tu propio superhéroe. Ahora que lo ves, di no más. Saludos cordiales a todos quienes están a través del Facebook Live de Achira siguiéndonos. Fernando Ada Álvarez dice, buenas noches, un saludo especial a la familia Álvarez Álvarez, Bermeo Pacheco, y uno muy especial a mi abuelita, Mami Tere Álvarez, mañana en su cumpleaños, que Diosito le bendiga. Atentamente, Fernanda Álvarez y familia. Vamos con más informaciones. Como buenas noticias para las comunidades, calificó el alcalde de Girón a créditos del Banco del Estado que podría aportar para alcantarillado en comunidades con un subsidio de un 75%. También existen otras obras que se podrían financiar a través del Banco del Estado. Abre una nueva opción de aporte a los municipios, en especial para agua potable alcantarillado con subsidio de un 75%. Entonces es una buena noticia para nuestras comunidades que habrá el subsidio de un 75% para todos los que son temas de agua potable alcantarillado. Lógicamente todo eso pasa por el análisis financiero, manejo financiero de los GADs municipales. La salud municipal tiene que estar bien para que el municipio tenga mayor capacidad de crédito al respecto, ¿no? También hemos estado visitando acá al ingeniero Paul Abad, gerente del Banco del Estado. Nos ha dado ya el ok para que se haga la contratación, que es este tema de la restauración y mejoramiento de la biblioteca, el restaurante del parador turístico y para concluir lo que es el piso sintético de la última parte del parque 25 de junio en el parque infantil. A mediados de diciembre, incluso esperamos hacer la sesión solemne de la conmemoración de Girón como patrimonio. Allí se estará posiblemente ya firmando otro apoyo en crédito que es para la escuelita especial. Entonces, en unos 15 días más tendremos ya la respuesta final. Pero por lo pronto los 107.000 que se planteó están ya bajo el ok para contratación, ¿no? Se está poco a poco haciendo el relleno de las dos partes de los archivos del puente acá en San Vicente para evitar que si se hace muy rápido y se plantea van a pasar y una obra fresca va a dañarse. Entonces se está haciendo lentamente ese trabajo, pero casi ya está en la parte final de hacer los rellenos de los archivos. Esperamos también que ya se suma Bellavista para el alcantarillado. Como bien saben ustedes, de aquí a 3 o 4 meses estaremos en esa posibilidad de hacer la gestión con los estudios que ya tenemos con viabilidad para los subsidios. Pero Bambadel como tal está listo ya el material para el alcantarillado. Y hay algunas buenas noticias, pero a veces no se dan. Yo confío que más bien cuando estén empezándose, hay más bien vivir. Cuando ya estén en camino, estén empezándose ahí, informaremos también con temas muy buenos que es para ellos. Está allí, señores concejales.
Nos acompaña el señor Juan Bermeo, jefe político del Cantón Girón. Vamos a dialogar sobre varios temas incumbentes a la actividad y a las funciones que cumple. Juan, bienvenido, buenas noches. En primer lugar, temas de seguridad. En las últimas semanas, últimos días, Juan, existen hechos delictivos que se han presentado aquí en el Cantón Girón. Bueno, y vienen desde hace algún tiempo. ¿Qué es lo que usted como jefe político está haciendo por esto? Bueno, buenas noches, Eloy, y un saludo a todos los achiras que nos miran en el mundo entero, ¿no? El tema de seguridad es muy amplio y lo que hemos estado haciendo de parte de la Jefatura Política, de la Comisaría Nacional de Policía, la Policía Nacional, es en conjunto armar operativos interinstitucionales para combatir este mal que nos afecta, ¿no? Los últimos robos que se han producido últimamente son temas alarmantes, sí, pero sin embargo que no se ven reflejados en una tabla de índice a nivel cantonal. Es debido a la falta de denuncias que la gente debería hacerlo en la fiscalía para poder nosotros también regirnos a una tabla y poder tener mayor acción. Pero Juan, aquí existe una situación que se presenta. La gente no denuncia porque, vayamos a un caso concreto, robo del ganado. ¿Qué le piden? Testigos de lo que le han robado. Le piden fotos del ganado. Entonces, ¿cómo ante esa situación la gente que diga, entonces voy a poner una denuncia, dicen más paso el tiempo antes que acudir a las autoridades? Sí, yo creo que es una mala interpretación de las personas, ¿no? Yo he conversado con la fiscal ha sabido manifestar que en las pocas denuncias que ha habido, incluso ahora últimamente por este tema de la fiesta en honor al señor de Girón, hubieron denuncias de pérdida de ganado, ¿no? Salimos junto con la policía a dar seguimiento a varias denuncias. A veces encontrándonos ya con el ganado faenado, sin embargo los dueños han podido en algunos casos reconocer el ganado por alguna marca o en la piel o en el cuero del animal, entonces ya se procede ya a hacer una investigación previa ya, pero en sí es bien relevante el tema del ganado porque todo el ganado se aparece, digamos así. Entonces, es un llamado a los dueños y propietarios incluso a ver la posibilidad de marcar su ganado, como se hacía antes, con la quema en el cuero del animal para poder nosotros dar seguimiento en el caso de un robo de ganado. Ahora, otra situación, y ya en otros temas también de seguridad, son las exigencias que se tiene precisamente, y hay la ley que dice si es que el robo es superior a los 600, tiene que ir a un lado, menos de los 600 a otro lado, y no se da soluciones a los casos que se presentan. Sí, yo creo que esto es ya un tema relevante, se debe levantar estadísticas ya y hacer un llamado ya a la Asamblea Nacional para que revisen de nuevo este tema de ley, que yo a mi forma de pensar, robo es robo, puede ser un teléfono, como puede ser un auto, una casa, lo relevante, lo que pueda ser, pero sin embargo la ley es la que nos pone estas trabas, debido a lo que usted me ha indicado, de los $600 en adelante se tomó otros procedimientos. Claro, hay otras situaciones también de agresiones, de todo eso. Usted no puede reportar ahora que alguien le quiso agredir, nada, porque era que se deje pegar para que pueda poner una denuncia, o de no puede. Sí, hoy en la Comisaría Nacional y en la Jefatura Política hemos recibido capacitaciones como jueces de paz. Hoy estamos nosotros tratando esos temas debido a previos insultos, agresiones, en el cual a veces se lleva por el mismo hecho de estar a veces en estado de embriaguez. Sin embargo, al conversar con las partes, se ha podido siempre llegar a un acuerdo entre la una parte y la otra parte en que no se vuelvan a agredir, no se vuelvan a insultar. Después de firmar esa acta se lleva a un notario, se hace un reconocimiento de firmas. En caso de volver a suceder este acto,
usted tendría como a su favor un acta de compromiso que no se dio cumplimiento y con eso se puede iniciar un proceso ya judicial. La policía no puede detener en casos de que hayan grescas, que hayan peleas en la calle, nada. Entonces, estas son situaciones que alteran el orden y hacen de que las personas estén actuando, haciendo, usando un término coloquial, lo que les da la gana. Sí, estamos en esto nosotros con nuestra policía de incentivarles a ellos para que se procedan, como es de conocimiento de la mayoría de ustedes. Hoy en Girón contamos solamente con un patrullero y dos policías. En caso de haber una detención, Girón no cuenta con un centro de detención provisional, entonces tendría que el ciudadano ser trasladado a la ciudad de Cuenca, hacerle previas evaluaciones y Girón se quedaría sin resguardo o custodia por el trámite que demore en hacer esto. Entonces es a veces que también nuestra policía evita este tema y haciéndole que se separe y cada quien coja su rumbo para que Girón no quede resguardado. Estos temas se está conversando ya con delegados del Ministerio del Interior para tomar un poquito más ya de cartas en el asunto y poder traer a lo mejor más elementos policiales acá. Y es que justamente esta falta de estadísticas, como usted decía al inicio, hacen aparentar que en Girón no pasa nada. Exacto. Que entonces que las autoridades provinciales, nacionales, le tienen a Girón como que es una isla de paz, pero en cambio quienes vivimos aquí vemos que no es así y que hay cosas que están ocurriendo. Hace 15 días el robo de un vehículo, se entran a los vehículos en las casas y eso hay que pararlo, hay que buscar las alternativas para dar solución y cortar esto para verdaderamente ser lo que nos manifestamos, un pueblo tranquilo. Sí, el día de mañana específicamente tengo una reunión ya con el delegado del Ministerio del Interior. Él se me ha informado que las estadísticas no son las que se ven reflejadas con los informes que pasa la policía, con los informes que da Fiscalía, con el día a día o lo que se ve en redes sociales, lo que pasa en Girón. Girón dejó ya hace mucho tiempo atrás de ser un cantón tranquilo. Eso téngalo por seguro. Hacemos todo lo posible por volver a retomar, que la gente vuelva a confiar, pero realmente Girón ya no es de dejar como antes las puertas abiertas. Hoy la delincuencia está azotando cada día aquí, si no es de una u otra manera, cada día se descubre un nuevo modus operandi de los delincuentes que son de paso, ¿no? Estamos trabajando, contamos ya en Girón con agentes de la Policía Judicial para dar seguimiento a estos casos. Ahora hay también problemas de drogas en los colegios, en la ciudad, y son secretos a voces, como se dice, esta situación. Sí, esto se ha estado tapando el sol con un dedo, ¿no? No podemos, nosotros como ciudadanía, hoy yo como jefe político de aquí de Girón, no se debe tapar esto. Esto es un problema que hoy acarrea a todos como ciudadanos, padres de familia, alumnos, estudiantes, inspectores. Es por eso que se armó la mesa de seguridad, porque en las primeras conversaciones que yo tuve con la fiscal me decía que ella está ya cerca de 3 años de aquí y ya no ha conocido ningún tema relacionado con el consumo de alcohol o sustancias sujetas a fiscalización en los colegios. Debido a esto, he instalado la mesa de seguridad aquí en el cantón. Se ha procedido a dar a conocer, igual con fiscalía, con juez, con rectores de los colegios, directores digitales de educación, los procedimientos que deben seguir al encontrar a un alumno con cualquier tipo de sustancia que ellos tengan. Hemos escuchado fuentes fidedignas que esos problemas evitan tratar en los colegios. Dicen que escuelas también, no solo colegios, escuelas y colegios, que por no desprestigiar a la institución, que por eso hay que callar, hay que tapar, y muchos padres de familia, niños, jóvenes, están preocupados por esta situación. Sí, hay que tener claro, el que calla es cómplice. Si después de todos estos protocolos, de las reuniones que hemos tenido, se sigue tratando de ocultar, el profesor, como el inspector o el docente que tenga conocimiento de esto y no quiera
dar a conocer a las autoridades, pertinentes, él también tendrá su sanción. Esto es una, es un tema y una lucha de todos, porque no podemos nosotros permitir que nuestros jóvenes y nuestros niños, como usted lo dijo, en las escuelas, se vean involucrados ya en el consumo de este tipo de sustancias. ¿Tienen reportes ustedes ya de esta situación? A lo mejor alguna pista, algún indicio, algo que estén ya en concreto haciendo para erradicar esto. Como le cuento, o sea, después de la, todo fue armar una mesa de seguridad para darnos a conocer todas las inquietudes que tenemos, ¿no? A la fecha contamos ya aquí con agentes de antinarcóticos, igual con fiscalía, policía judicial, ellos harán las respectivas averiguaciones, indagarán sobre los casos que se han presentado ya en varios colegios. Después de esta mesa hemos tenido muy buenos resultados, ya con los rectores y los inspectores han dado a conocer, se saben ya los protocolos que deben seguir, esto ya queda ya en manos de fiscal y los policías que fueron asignados acá ya para hacer las respectivas averiguaciones. Ahora se han hecho algunos operativos de esto ya también en el campo de lo que es otro problema, la venta de alcohol de forma clandestina, diríamos aquí en el Cantón Girón. Nosotros desde que empezamos a trabajar en la jefatura política hemos llamado a la concienciación, hablar con los que sabemos, porque sabemos quiénes son los que venden alcohol adulterado, venden en casas, venden en tiendas. Le hemos hecho ya dos o tres veces llamados de atención, insisto, con la policía judicial se está haciendo un muy buen trabajo aquí. Se les ha perdonado, digamos así, la primera vez, en caso de ser reincidente, tendrá ya una sanción más drástica. Hoy también en la mañana el alcalde convocó a una reunión de carácter urgente, asistimos con el comisario nacional de policía, expusimos al alcalde y a sus equipos técnicos de ahí que para antes de dar un permiso de uso de suelo se debe hacer una previa inspección. Se hace la inspección, se constata lo que va a funcionar en dicha tienda, hablemos así, y de ahí poder remitir ya un permiso de funcionamiento. Porque bien, ahora van, necesito un permiso, se cogen, se le da sin hacer una inspección, sin revisar en dónde va a funcionar, tiendas de abarrotes que funcionan como cantinas y tiendas que funcionan como restaurantes, que el único objetivo que buscan es poder vender cerveza o es vender licor en los días domingos. Eso viene desde hace años y todas las autoridades han manifestado que van a hacer, a trabajar por eso, a erradicar eso, pero hemos visto pasar autoridades, pasar y se vuelve lo mismo. Al inicio, con un trabajo bastante eficiente, por decirlo, pasan las semanas, los meses y desaparece la autoridad. En mi caso no va a ser así, soy una persona joven, yo dedico el tiempo a mi trabajo. Como he dicho a la mayoría de infractores, si yo tengo que ir a estar parado en la esquina y ver que la señora no abra la tienda para acabar con esa juventud, con esos jóvenes que hoy duermen en las calles, pues yo lo haré. Estaremos ahí siempre pendientes a las denuncias y a lo que la ciudadanía nos pueda corroborar para nosotros hacer un efectivo trabajo. Ahora, aquí también hay una situación que se presenta porque personas dicen, el jefe político está haciendo la función del comisario, que están cruzándose, dicen, en cuanto a funciones. ¿Es así, Juan? No, el trabajo es conjunto, ¿no? El trabajo es conjunto, yo como jefe político puedo intervenir en una inspección, junto con la policía, verificar un permiso de funcionamiento, más si es que se ve en delito flagrante, actuará la policía. La policía tiene todas las de ley para poder actuar y el comisario es el que procede a formular una audiencia, cargos y después la clausura, o si es en delito flagrante, el comisario clausurará. Esa no es mi competencia, la clausura de locales, más sí velar por la seguridad de cada ciudadano y ver que los permisos de funcionamiento y las tiendas estén acordes al cumplimiento de la ley. Tenemos entendido que este fin de semana estará aquí el gobernador, se tratarán a lo mejor estos temas concernientes a seguridad del cantón. Sí, el gobernador nos visitará el domingo,
lo ha estado viniendo realizando en cada cantón con la campaña Buenos Vecinos, que es lo que se trata de recuperar hoy en día, el poder llevarnos bien con el vecino para... Incluso esta campaña es para relacionada con la seguridad también, porque qué mejor cuidarnos entre vecinos. Entre vecinos nos podemos ayudar, darnos una mano, rentar el garaje al vecino para que ya no le vayan robando el carro. Habrá juegos populares, el gobernador estará aquí todo el día, jugará un partido de boli, todavía no sabemos el contrincante, esperamos que no sea muy bueno el contrincante para poderle nosotros como gobernación derrotar. También esperamos que la venida del gobernador sea también para poder nosotros exponer los temas que nos están haciendo falta aquí en el cantón y a su vez con él poder gestionar. Bueno, y efectivamente que la visita del gobernador sea propicia para mostrar la realidad del cantón, más no para disfrazar, Juan, para decir esto está ocurriendo y queremos solución. No cuando llega una autoridad, bueno, y cuando llega visitas, todos barremos la casa, limpiamos todo, pero hay que más bien mostrar la realidad para que esa autoridad vea, palpe y brinde la ayuda que se requiere en el pueblo, para a lo mejor más elementos policiales, una mejor acción de las autoridades. Eso es lo que se requiere aquí en el cantón. Sí, algo tenemos claro en el mensaje de nuestro presidente Lenín Moreno ha sido que no mentir, hablar con completamente la verdad, ante todo la verdad. Si no se lo va a poder hacer, decirlo, no lo vamos a poder hacer, pero buscaremos la manera, más no llegar y mentir solo para ese rato quedar bien. Tenga la seguridad que el gobernador está al tanto de lo que está pasando aquí, es por eso que se me ha llamado a mí para que asista mañana a una reunión con el ministerio, delegados del Ministerio del Interior, para tomar acciones. El gobernador llegará, él es una persona que siempre está cerca de la ciudadanía, la misma ciudadanía podrá darle a conocer a él las necesidades del cantón y buscar a su vez que él pueda gestionar la ayuda directamente acá. Bien, gracias a Juan Bermeo, jefe político del Cantón Girón. Esperemos que estos resultados se vean reflejados justamente en un cambio positivo para nuestro cantón, un cambio que seamos más seguros y poder decir, como siempre lo hacemos, es un pueblo tranquilo. Muchas gracias, Eloy. Invitar a la ciudadanía en general a incentivar a que, si son víctimas de la delincuencia, a que por favor realicen la respectiva denuncia. Si necesitan ayuda, conocen la oficina donde estamos nosotros, podemos acompañarles y dar seguimiento a la denuncia que ustedes la realicen en los diferentes campos. Gracias al jefe político. Una pausa y regresamos enseguida. Se construye la nueva minería. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas, martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras.
El mantenimiento y mejoramiento de la vía Cuenca-Girón-Pasaje concluirá el 30 de enero de 2018, dio a conocer el subsecretario de la Zonal 6 del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, Mauricio Ochoa, durante un recorrido de la vía realizado el viernes 1 de diciembre. Funcionarios explicaron qué trabajos se están ejecutando y cómo quedarán concluidos los mismos. Además, se anunció que se está gestionando un préstamo de 80 millones de dólares para un mantenimiento integral que representaría un mayor tiempo de vida útil. Los trabajos iniciados en el 2014 contemplaban la reconstrucción de la vía hasta dejarla asfaltada desde Cuenca hasta Pasaje en una extensión de 142 kilómetros. Pero el ministro de Transportes y Obras Públicas, Paul Granda, ha confirmado que en el gobierno de Correa se contrató solamente un mantenimiento y mejoramiento por 31 millones de dólares, que luego se incrementó a 38 millones. Esta vía ha sido una larga aspiración de todos los habitantes del cantón, de los cantones por los que cruza esta importante arteria. Y ahora vemos que tenemos un avance significativo. Por la conexión con la costa y lugares turísticos como el Valle de Yunguilla, la carretera soporta alto tráfico vehicular, principalmente el fin de semana. El Ministerio de Transportes y Obras Públicas está consciente de las condiciones actuales de la vía, por eso... Con esto le vamos a dar unos 4 años más de vida útil. Al momento tenemos ya un avance de aproximadamente el 80%. Entendemos nosotros que en los próximos 60, 70 días de la obra estará entregándose a la ciudadanía, a todos los transeúntes, a todas las personas que utilizan los vehículos, sí, misma que tiene que quedar con adecuada infraestructura vial, debe quedar con adecuada señalización informativa, preventiva, de tal manera que podamos tener infraestructura general en adecuadas condiciones, pero sobre todo seguras. Toda la vía en el tramo que compete a Girón presenta trizaduras, principalmente en el carril derecho considerando la dirección Girón-Cuenca. Los trabajos contemplan el reemplazo de losas dañadas y asfaltado de 3 kilómetros. Los recursos contractuales no alcanzan para el arreglo total, se informó. Sin embargo... Está buscando los recursos para, en una nueva etapa, colocar en el resto de los que nos falta. Y así le daríamos unos 5 a 10 años de vida útil. Los trabajos que se vienen realizando... No son las soluciones definitivas para los próximos 20, 30 años. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas tiene previsto que a lo largo del año 2018 realizar los estudios que nos permitan ya el mejoramiento integral de esta vía. Estamos solicitando al Ministerio de Obras Públicas que consiga el recurso para lo más pronto posible, antes que se deteriore totalmente, colocar la sobrecarpeta que llamamos. Al momento nosotros tenemos esta vía que estamos garantizando una serviciabilidad de por lo menos 3, 4, 5 años, sí, y durante ese lapso se van a generar los correspondientes trámites para hacer un mejoramiento. Sobre los préstamos solicitados y que debían invertirse en esta carretera. Tengo entendido que el gobierno chino sí había prestado, pero como ustedes saben, el país tiene muchas provincias y parece que en otras provincias posiblemente las carreteras estuvieron más dañadas y dieron prioridad a esas. Desde ya se piensa en el mejoramiento. Mejoramiento que ya está en proceso inclusive de financiamiento. Sí, el señor ministro está realizando gestiones ante organismos multilaterales de crédito, sí, que puedan apostar con esta vía, cuyo monto de mejoramiento estaría aproximadamente en unos 80, 90 millones de dólares. Los usuarios de la vía tienen reparos a los trabajos que se ejecutan. Se cumpla el ofrecimiento que hace el señor gobierno, ¿no? Porque vea en otras provincias cómo son. El asfalto es completo, es nuevo, no importa pagar un peaje mientras se dé mantenimiento. Pero en cambio aquí vienen, le arreglan tramos, 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 y el resto queda lo mismo, para siempre queda lo mismo. Se daña una parte, de nuevo arreglan otro lado. Viene a dar lo mismo, que no hicieran nada. Supuestamente el gobierno debe interesarse en arreglar toda la vía, más no solo los tramos, porque hay la mayor parte de los tramos es que están destruidos ya, es por los camiones pesados, y muy sabemos todos, ¿no?, que el camión pesado destruye la vía y el cemento se parte y hace unos baches muy grandes, y es bien peligroso para los carros pequeños, especialmente es bien peligroso porque se caen huecos, se revientan las llantas, se destruye el carro prácticamente. Con respecto a los trabajos que se ejecutan en la vía Cuenca-Girón-Pasaje, en el año 2015, durante la sesión solemne del 27 de febrero, se firmaron convenios para el asfaltado de 2 kilómetros de calles en este centro cantonal, además uno en San Gerardo y otros beneficios. Ellos se debían dar cuando las obras se ejecuten por Girón. El entonces gobernador de la provincia, Leonardo Berrezueta, lo anunció muy seguro y dijo que no hay que dar paso a los cuenteros de siempre.
Aquí un recordatorio de esa promesa que mereció el aplauso de los presentes. Hoy hemos sido testigos de la firma de varios convenios. Sobre todo yo rescato que en la parroquia San Gerardo del Cantón Girón, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, justamente en base a este proyecto estratégico, asfaltará el acceso al centro de salud y entregará material pesado. Todo esto a cuenta de la cuenca Girón-Pasaje. Y además, las calles internas del Cantón Girón, señor alcalde, serán también atendidas en base y a cargo del contrato de reconstrucción de la cuenca Girón-Pasaje. Además, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas entregará material pesado al municipio de Girón y aportará con la maquinaria para el mantenimiento de las vías, aproximadamente 2 kilómetros en función del contrato suscrito el día de hoy. No les demos paso a los puenteros de siempre. Señor alcalde, señores concejales, pueblo de Girón, ratificamos el respaldo del gobierno nacional. Tomamos las palabras del ex gobernador, no hay que dar paso a los cuenteros de siempre. Y con la oportunidad de la presencia del subsecretario del Ministerio de Transportes y Obras Públicas en Girón, le consultamos de este particular. Eso fue lo que nos respondió. Vale la pena, lo voy a revisar, o sea, realmente no lo tenía conocimiento en específico, no lo he visto esos documentos, sí. Sin embargo, de existir esos compromisos, lógicamente se buscarán las alternativas para que sean atendidos. Detienen a un hombre por usurpación de funciones, una persona que a decir del jefe político de Girón, Juan Bermeo, se hacía pasar por empleado municipal, habría estado en la mañana de este viernes 1 de diciembre pidiendo dinero para elaborar afiches promocionando un programa navideño durante los días 24 y 25 de diciembre. La detención del sujeto se dio a las 10:30 de este viernes 1 de diciembre en la calle 3 de noviembre y Córdoba, informaron fuentes policiales, quienes actuaron gracias a una denuncia telefónica, por lo que el individuo fue puesto a órdenes de las autoridades competentes. Varias personas fueron sorprendidas y perjudicadas, se ha podido conocer. Además, se tiene referencia de que el jueves 30 de noviembre también el personal recorrió otros sectores ofreciendo, la misma persona recorrió otros sectores ofreciendo publicidad por $25. En algunos casos llevaba un anticipo con la oferta de regresar a llevar el saldo en otro día. En la audiencia de flagrancia, el juez Rogelio Quispi dictaminó 30 días de prisión preventiva para investigaciones e inicio de instrucción fiscal, con lo que se juzgará para una sentencia o una absolución. El arresto se cumplirá en el centro de rehabilitación de Turi en la ciudad de Cuenca. Se pide a las personas que hayan sido estafadas acercarse a la fiscalía a rendir declaraciones. Se ha manifestado que casos similares también se han denunciado en el cantón Santa Isabel. Y el sábado en la noche el GAD de Girón cumplió el acto de encendido de luces de Navidad instaladas en el Parque Central 27 de febrero. Un acto que inició con la intervención del grupo musical y coro del maestro Rafael Saula, el coro infantil del Conservatorio de Música José María Rodríguez y otros coros de establecimientos educativos primarios de Girón, San Gerardo y La Asunción. El alcalde junto a los presentes corearon la cuenta regresiva para el encendido de luces. Veamos. Ellos nacían, Jesús nació en un portal, en un pesebre, detrás de una casa, porque no le dieron posada, ¿no es cierto? Pero hoy, con la alegría de él mismo, estamos aquí. Quiero saludar a cada uno de ustedes, a las escuelas, colegios, San Gerardo, La Asunción, a nuestras instituciones locales, a los miembros de la municipalidad, equipo técnico, a los invitados e invitadas, a los niños, niñas, maestros, maestras, aquí presentes, a cada uno de ustedes, papacitos, mamacitas, todos aquí, a nuestros compañeros, concejales. Y estamos en este tiempo de Adviento, y es el momento y el tiempo para reconciliarnos, perdonarnos, volver al amor, al cariño y a la paz. Por eso,
que en esta Navidad y en este día refresquemos, queridos niños, el cariño y el amor a papá y a mamá. Refresquemos ese amor, esa ternura, queridos papás y mamás, a estos niños pequeños. Refresquemos en nuestras instituciones el respeto, la consideración, el amor, el trabajo, la alegría. A la luz de este nacimiento, a la luz de esta Navidad, a la luz de este Adviento, refresquemos como pueblo de Girón, como comunidad, el amor, el respeto, la consideración, la justicia, la solidaridad y la alegría de vivir. Apartemos, ojalá, de nuestros corazones ciertos resentimientos, ciertos odios, ciertas situaciones que no nos permiten hacer bien las cosas, hacer bien el servicio. Vamos, nos ponemos solo un ratito de pies para juntos contar desde el 10 hasta el 1 y poder prender las luces, poder prender los jueguitos pirotécnicos que se tienen con ese cariño a Dios, al niño Jesús, con ese cariño como familia, como amigos que queremos cada día construir un pueblo mejor. Por eso decimos juntos: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Que viva la Navidad! ¡Que viva la Navidad! Felicidades, niños, niñas, bienvenidos, bienvenidas. Disfrutemos de la alegría de vivir. Disfrutemos del amor de nuestros padres. Disfrutemos de la alegría del amor de Dios. Disfrutemos de la alegría de las tradiciones de nuestro pueblo. Disfrutemos en esta Navidad, en especial, de esa familia que Dios nos ha brindado. Felicidades, bienvenidos, bienvenidas. El acto se desarrolló en medio de una pertinaz llovizna, pero sin embargo contó con la presencia masiva de padres de familia de los niños de Girón y de sus parroquias y también de la ciudad de Cuenca que participaron en los coros. Pero hubo malestar por el retraso y padres de familia principalmente de San Gerardo y La Asunción reclamaron que se los invitó a las 6:30 de la tarde y así lo hicieron, pero los niños tuvieron que actuar pasadas las 9:10 de la noche. Reclamaron que es un maltrato hacia la niñez, toda vez que al llegar a sus parroquias, muchos de ellos tenían aún que caminar para llegar a sus casas en medio de la noche y la lluvia. Varios padres de familia han reclamado esta acción de descoordinación, mala planificación e impuntualidad del municipio. Y con muy buena asistencia de público, este domingo 3 de diciembre, en el Salón del Pueblo Jaime Vallejo Herráez, se estrenó la película rodada en este centro cantonal con un selecto local. El director Juan Pablo Toral se mostró complacido con la respuesta gironense a todos sus llamados. Los discos DVD ya están a la venta en el Museo de la Casa de los Tratados, en Radio Armonía, Elvis Producciones, en la García Moreno y 3 de noviembre, y también en achiras.net.es. Mi más sincero agradecimiento por haber logrado culminar este trabajo de video. Todos los actores amateur, todas las personas sin conocimiento de actuación y están con nosotros, fueron gente valiente que decidieron representar a su ciudad para dar a conocer sus leyendas y sus tradiciones. Que efectivamente es valiente la actitud de los actores y actrices cuando antes de esta experiencia jamás han tenido participaciones actorales. En este sentido, pues, felicitar a Juan Pablo, felicitar a los actores y a todos quienes han hecho y han aportado, y ojalá podamos hacer de mejor forma en las futuras actividades al respecto. Bueno, muy bien, satisfecho por la obra realizada, contento por el talento, la gana, el empuje que le pusieron todos los chicos, toda la gente joven, toda la gente que son parte de este elenco actoral, que son todos amateurs, y decidieron mostrar su talento escondido y demostrar que lo pueden hacer y lo pueden hacer bien. La respuesta del público a este estreno, ¿qué le parece? Estoy muy contento, tenemos un teatro casi lleno, tenemos la presencia de las máximas autoridades del cantón, que para nosotros es un honor, y han sido quienes nos han podido ayudar para poder realizar este trabajo de video, que es una recopilación de las leyendas de transmisión verbal, de los cuentos que contaban los abuelos, a los nietos, a los hijos.
Son 5 videos, el más largo es el primero, El Señor de Girón, con 25 minutos de duración, y los otros son videos que tienen de 6 a 8 minutos de duración, son cortometrajes para contar, pues porque eso es el cine, eso es el video, contar un cuento a partir de las imágenes. De esa manera está estructurado. Tiene El Señor de Girón, El Señor de las Aguas, La Laguna de Busa, La Tacona, que es un mito de aquí de Girón, y un otro mito que se llama La Posada del Camino. Esto va a ser presentado en los próximos meses, no muy lejos, en enero, en la ciudad de Cuenca, para que conozcan los cuencanos también las leyendas de Girón, y luego en los puntos de la Casa de la Cultura a nivel del país que vamos a tramitar para que se pueda difundir este material cultural a todo el país, y obviamente queremos llevar a los colegios a esos lugares. Una producción magnífica, por cierto, digo, tengo la primera vez de apreciar estos cortometrajes, y una magnífica producción que nos trae a la memoria, pues, historietas, leyendas acá del cantón, y entre las que pudimos apreciar. Entonces, una fantástica producción, por cierto, para felicitarle a los actores, a todos quienes estuvieron frente de la dirección de esta producción que han realizado. Que, por cierto, no pide favor a nadie de los actores, digamos, aunque podemos apreciar que la mayoría de ellos son nuevos, están actuando por primera vez. Le digo, para hacer así, pues, desde mi punto de vista, una magnífica producción que han realizado. Y les recordamos que Girón TV, achiras.net.es y la agrupación Leoquina Cultural se encuentran organizando el concurso de Años Viejos e Inocentes. Las inscripciones están abiertas gratuitamente en la oficina de achiras.net.es, localizada en la calle García Moreno y Arturo Sández. Inscríbase a tiempo. Y los premios son de 300, 200 y 100 dólares respectivamente para cada uno de los dos concursos, y ello llega gracias a las firmas auspiciantes, a Laboratorio Girón, a Cervicar, a Farmacia Sebastián, a Comercial Ordóñez del señor Bolívar Ordóñez, a TISA, distribuidora de medicamentos Silvio Abad, a Romers, Conciencia por la Vida, y también gracias a Mauricio's Producciones, quienes hacen posible que este concurso de Años Viejos e Inocentes esté en proceso en la programación para el 31 de diciembre y también para el 6 de enero del próximo año. Y también les invitamos a inscribirse para el sorteo de un pavo relleno cortesía de Leoquina Restaurante. Y también tendremos otros premios, brazos gitanos, panes de Navidad. Todo esto podrán llevarse las personas que se inscriban en estos días en la oficina de Girón TV, localizada en la calle Bolívar, frente a la Casa de los Tratados. Deben dejar sus nombres, dos apellidos, número de cédula y teléfono para contacto. Inscríbase para hacerse acreedor a estos fabulosos premios. Y también a las personas les recordamos acercarse a cancelar sus cuentas del servicio de televisión por cable y a retirar sus calendarios. Están muy bonitos, por cierto. Tenemos un cubo para colocar los aerográficos y también un calendario imantado para la refrigeradora, que también lo puede llevar ya con la cancelación de sus facturas. Pague las mismas a tiempo. Y hoy se cumplió el 12º y último lunes cívico del año 2017 en la calle Elías Astudillo, frente al Palacio Municipal. Como es costumbre, se recuerdan algunas de las fechas memorables a nivel local, nacional e internacional. Asistieron estudiantes de la Unidad Educativa Alejandro Andrade Cordero, además de las autoridades y empleados municipales. Hoy se recordó el 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el VIH, el 3 de diciembre, Día de las Personas con Discapacidad, el 4 de diciembre, Día del Arma de Artillería, el 6 de diciembre, Fundación de Quito, 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, 17 de diciembre, Muerte de Simón Bolívar, 25 de diciembre, Navidad.
Amigas, amigos televidentes, con esto concluimos nuestro servicio informativo, no sin antes recordarles que Farmacia Noemí está de turno en la, aquí en el Cantón Girón, y está localizada en la calle Eloy Alfaro y Antonio Flor, teléfono 2275-198. Para el Cantón Santa Isabel, el turno le corresponde a Farmacia Comunitaria Mensajeros de la Paz, localizada en la Fidel Rosales y Manabí, teléfono 2273-129. Gracias por la sintonía, nos vemos el próximo día lunes. Antonio, Antonio, ya me voy a ir. Antonio, Antonio, ya me voy a ir. Estoy esperando al niño a ver qué me va a decir. Ay, ay, qué me va a decir. Ay, ay, qué me va a decir. Ay, ay, qué me va a decir. Esta nochecita ya me voy a ir, esta nochecita ya me voy a ir. Estoy esperando al niño a ver qué me va a decir. Ay, ay, 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 qué me va a decir. Al pasar el puente encontré un tesoro, un niño de plata que parecía marfil. Al pasar el puente encontré un tesoro, un niño de plata que parecía marfil. Y lo reviraba y lo reviré y le preguntaba, niño bendito lindo es. Y lo reviraba y lo reviré y le preguntaba, niño bendito lindo es. Qué bonita lucecita lindo es, que de lejos se la ve lindo es. Qué bonita lucecita lindo es, que de lejos se la ve lindo es. Sonriendo está este niñito lindo es, en brazo de María y José lindo es. Sonriendo está este niñito lindo es, soy María José. Lindo es. Y lo reviraba y lo reviré y le preguntaba, niño bendito lindo es. Y lo reviraba y lo reviré y le preguntaba, niño bendito lindo es. Dos bolitas de oro araré, voy a mandarse araré. Dos bolitas de oro araré, voy a mandarse araré. Una pa' María araré, otra pa' José araré. Una pa' María araré, otra pa' José araré. Caballito de oro araré, cómo te encogieras araré. Caballito de oro araré, cómo te encogieras araré. Para dar